Bon dia a totes i a tots. Iniciem aquest acte de la nostra festivitat del Dia de la Dona, de la Nena i la Dona en la Ciència. Aquest acte és un acte conjunt organitzat amb la Societat Catalana de Matemàtiques i la Barcelona Graduate School of Mathematics, que és una iniciativa conjunta de totes les universitats catalanes, justament amb el centre, totes les universitats de Barcelona, justament amb els, juntament amb el Centre de Recerca Matemàtica, en pro de la recerca i la formació a nivell de màster i superior. Si avui estem aquí és perquè les matemàtiques és un substantiu femení plural. En canvi, els darrers anys hi ha hagut una davallada important del nombre de dones que fan recerca matemàtica i del nombre de vocacions matemàtiques. A la Barcelona Graduate School estem totalment responsabilitzats a canviar aquestes dades i ens sembla que no és suficient només fer estadístiques del que va malament i del que podria anar millor, sinó que el que volem fer és canviar les coses. I què millor que canviar les coses que anar a buscar aquestes noves vocacions masculines i femenines entre tots vosaltres. Llavors, l'objectiu d'aquesta jornada d'avui és doble. Per una banda, celebrar el paper de la dona i visibilitzar el paper de la dona en ciència i concretament en matemàtiques. I, a més, volem cridar la vostra atenció dels joves i les joves perquè us motiveu per fer carreres científiques i tecnològiques, i en especial les matemàtiques. Avui voldria ser breu, però m'agradaria agrair molt especialment a Luca Barone, que és qui ha estat el motor, inspirador i organitzador d'aquesta jornada. Sense ell aquesta jornada no seria tan fantàstica com ho serà. I donar les gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques, a la directora de la Barcelona Graduate School, que per cert avui s'excusa i no ha pogut venir, però jo sóc membre del Consell de Govern i l'estic representant. I moltes gràcies en especial als voluntaris. Dintre dels voluntaris, no sé si estan aquí, vull destacar dos voluntaris, el Robert Cardona i l'Anastàcia, estan fora fent de voluntaris, i l'Anastàcia Matveva, que és un home i una dona que fan recerca en matemàtiques. Amb un món ideal, aquesta tindria que ser la situació. Moltes gràcies. Dono el pas a la Dolors Herrera. Hola a tots i a totes, també. Voldria donar-vos també la benvinguda en nom de la Societat Catalana de Matemàtiques. Per mi és un moment molt especial perquè justament aquest és el meu primer acte en què faig de representació de la societat des que soc presidenta fa exactament una setmana. No? Aleshores és un motiu absolutament especial també que sigui el dia de, bueno, un dia que celebren activitats per, en nom per la dona i la, per fomentar el paper de la dona i la nena amb la ciència, no? Perquè és una qüestió que, òbviament, a mi i a l'Eva no, ens preocupa, perquè coneixem la situació, no? També estem preocupats, no, per aquesta davallada de les, a veure, davallada de les vocacions matemàtiques, fins i tot a nivell de la carrera, no? a nivells d'ensenyament superior han sigut un gran què, no? I després potser també volia explicar-vos, no, que també s'ajunten en aquesta activitat, no, un projecte nou i engrescador, com és el de la Barcelona Graduate School of Mathematics, no, que és, com us explica el cartell, no, aquest esforç conjunt, no, de les universitats catalanes, no, per fomentar l'ensenyament, no, l'ensenyament de màster i nivell superior, i la Societat Catalana de Matemàtiques, no, que és una institució que depèn de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Que és l'organisme, no? que està ubicat en aquest edifici, no? I que té com a missió la fomentar el coneixement de les matemàtiques a la societat en general. Aleshores, potser no en sou conscients, no? Però d'una cosa que, per exemple, organitza la Societat Catalana de Matemàtiques per fomentar aquest coneixement de les matemàtiques són les proves Cangur, que potser alguns de vosaltres heu participat o participareu ara en breu al mes de març. Ho dic això d'aquí.
Bueno, aleshores, aquesta jornada, pues, la Eva i el Luca i els voluntaris han organitzat, crec que coses molt interessants i coses en què ens ho passarem molt bé. Jo us animo a que disfruteu amb els tallers, perquè els tallers, bueno, us volen explicar coses de manera molt entenedora i divertida, no? O sigui que espero que hi participem i que aprenem tots junts i ens ho passem, i sobretot això, ens ho passem bé, no? I després també tenim els actes de reflexió, no? Per ser conscients de la història aquesta del paper de la dona i de la ciència amb les matemàtiques al llarg de la història i també una mica actualment, no? Per reflexionar sobre aquest tema i per aprendre una mica sobre, per la conèixer una mica més bé tots junts aquesta problemàtica. I sobretot, bueno, pues, de cara als joves, pues, aquests nois aquí, pues, pues res, a veure si, com deia la Eva, si us animeu i, bueno, i voleu tant ells com elles, no? Us animeu a estudiar ciències i a estudiar matemàtiques i, bueno, i endavant. Molt benvinguts i això, que sobretot que us ho passeu bé. Molt bé. Ara crec que ja estem tots, ha arribat l'últim grup, crec. Benvinguts. No tornaré a fer la presentació, però dono pas a la... Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a la Marta Macho. La Marta Macho és professora de la Universitat del País Basc. És realment un plaer. Si la busqueu a Wikipedia, tenir pàgina a Wikipedia ja és molt. Si la busqueu a Wikipedia veureu que està en molts idiomes, també està en galès. Per tant, es tracta d'una persona molt important. Entre d'altres, destacar el Premi Macunde, perquè m'ha dit el Luca que ha de ser molt breu, si no m'estaria molta més estona. Per a nosaltres és un plaer, Marta, tenir-te avui aquí. I nos empezamos con la charla de, titulada Mujeres y matemáticas, una ecuación perfecta, que de hecho queríamos coger, era tan bonito este título que lo queríamos coger como leitmotiv de la jornada. Regaladísimo el leitmotiv. Muchas gracias. Es perfecta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias sobre todo a Eva y a Luca, que es con quienes más he interactuado. Y es un placer estar aquí con gente tan joven y alguno menos joven, pero a mí me gusta todo el mundo, de todas las edades, así que encantadísima. Y bueno, os voy a contar algo, bueno, un poco raro. No es que os vaya a hablar ni de mujeres matemáticas muy conocidas. Bueno, lo que voy a hacer es seguir un hilo argumental, ya veréis por qué, o no, igual espero que lo entendáis. Y sí que os voy a hablar de algunas mujeres matemáticas, pero igual no son las más conocidas del mundo, pero tampoco pasa nada, porque mujeres que han hecho matemáticas a lo largo de la historia ha habido muchas y hay que conocerlas y reconocerlas. Bueno, pues me gustaría preguntaros primero si alguien que está en la sala... piensa que las mujeres somos peores para las matemáticas que los hombres. ¿Alguien que está en la sala piensa esto? Claro, aunque alguien lo piense, no. Es que tengo la transparencia preparada, sabía que nadie iba a decirlo. Porque aunque alguien lo piense, que estoy segura que alguien lo piensa, y no uno o dos... Estoy segura que alguien piensa en esta sala que las mujeres somos peores que los hombres en matemáticas, es difícil que se atreva a decirlo en público, porque además es un público cercano, ¿no? Que todo el mundo se conoce, entonces eso es muy complicado de hacer. Bueno, sin embargo, y voy a sacar un estudio, no os voy a dar mucha lata con los datos, no os preocupéis, pero un estudio realizado aquí en Cataluña precisamente, es el proyecto Estéreo del grupo Gentic. Bueno, pues estos hicieron un estudio sobre el sexismo académico y su influencia en la segregación vocacional. Lo que hicieron fue ir a varios institutos de aquí en Barcelona, de enseñanza secundaria, y entrevistaron a estudiantes de segundo y tercero de la ESO. No sé los que estáis aquí en qué curso estáis, más o menos, pero bueno. Casi 100 personas, casi con igualdad entre chicos y chicas. Y la primera pregunta que le hicieron, voy a deciros tres cosas que pasó allí. Preguntaban al alumnado, ¿eh? A alumnos y alumnas. Primero, la percepción personal que tenían ellos y ellas sobre sus capacidades, ¿eh? En diferentes áreas. Entonces, fijaros, en esta gráfica de aquí, estas puestas, los chicos están en oscuro, las chicas en más clarito, NR es la nota real que tienen en el aula, es decir, las notas que tienen en clase, y el HP es la escala de habilidad percibida que tiene cada persona de sí misma sobre las habilidades que tiene.
Y bueno, hablan de todo, pero me voy a fijar en la parte de matemáticas, que es lo que nos interesa a lo mejor. Bueno, pues los chicos, la nota real que tienen es menor que la de las chicas, en esa asignatura que igual hay gente que opina que no se le dan muy bien a las mujeres. La realidad es que los chicos sacan un poquito peor de notas que las chicas, pero en la percepción, en la escala de habilidad percibida por cada persona sobre si es buena o mala para las matemáticas, fijaos que las chicas perciben que son peores que los chicos se lo tienen, bueno, eso es parte de ser chico, ¿no? Pues que te crees que eres bueno porque te lo dicen mucho, ¿no? Pues ellos opinan que, bueno, que no lo hacen mal, ellas opinan que lo hacen peor que ellos, pero en realidad ellas lo hacen mejor. Paso a la siguiente. Una de las cosas que les preguntan, tanto a chicas como chicos, esto ya es mezclado, ¿eh? Esto es opinión sobre lo que yo hago bien y lo que hacen bien los chicos y las chicas. Pues les preguntan, por ejemplo, las tres asignaturas en las que más destacan chicos y chicas. Y entre esas 100 personas, estos 100 alumnos y alumnas a los que preguntan, pues lo que perciben es que, por ejemplo, los chicos son buenos en educación física, en tecnología y en matemáticas. Las chicas en educación visual, en ciencias sociales y en ciencias de naturaleza. Y fijaros que, bueno, son buenos en matemáticas con un porcentaje, bueno, que no está mal. Es el tercer punto en el que son buenos. Son mejores en educación física, pero bueno. Y quiero enseñaros ya por último, la última transparencia de este estudio, el motivo por el que piensan que son buenos en matemáticas. Me fijo en las matemáticas solo, ¿eh? Y ellos son buenos en matemáticas, en opinión de las chicas y los chicos, porque los chicos piensan más rápido y son más de números. Se les da mejor la práctica, por Einstein, que por cierto debía ser bastante malo en matemáticas, ¿eh? Entre paréntesis. Las chicas, pues bueno, lo de siempre, hacen cosas de plástica porque es más fácil, porque son muy trabajadoras, porque estudian mucho, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y esto, que casi les queda por decir solo porque es de vagos, pero yo soy muy bueno y entonces por eso se me dan bien las matemáticas, se le da bien a los chicos. Os recuerdo que en la primera transparencia, no os frustréis chicos, estudiar más, solo hay que hacer eso. Chicos, los jóvenes les digo, solo hay que estudiar, pues ellas sacaban mejores notas que vosotros, así que malas, malas no creo que sean. Bien. Entonces, yo que soy insistente, como buena profe insistente, yo soy de las profes machaconas, vuelvo a preguntar si hay alguien en la sala que piense que las mujeres son peores en matemáticas que los hombres, porque de hecho en esta encuesta sí que lo piensan, ellas y ellos. Ojo, esto no estoy interpelando a los chicos, estoy interpelando a todo el mundo. Mucha gente, incluidas las mujeres, piensan que pues bueno, estamos peor dotadas las mujeres para hacer ciertas cosas, entre otras las matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues esto se refleja muchas veces en chistes como este, que en el fondo es para mí una muestra de lo que es la realidad. Cuando un chico hace algo mal, por ejemplo, esta integral, pues el colega le dice, joe, qué malo eres para las matemáticas. Si una chica hace eso mal, ya las chicas no somos chicas, es el concepto chica. Y todas las chicas del mundo sois muy malas para las matemáticas porque tú lo has hecho mal. Y, por cierto, aprovecho la ocasión para decir que esto de hablar de la mujer, no hay la mujer, hay mujeres. Somos personas individuales que, en fin, somos variadas, igual que los hombres, hay que decirlo en plural, no la mujer. La mujer, bueno, es un concepto. Pero claro, como os digo aquí, es que a lo mejor las matemáticas no son cosas de mujeres, aunque nadie se ha atrevido a decir que las mujeres somos peores que los hombres para las matemáticas. ¿Y qué es eso de que no son cosas de mujeres? Bueno, pues voy a aprovechar esta frase, esta no son cosas de mujeres, para leeros un precioso texto de Eduardo Galeano. En la vida no solo hay matemáticas, también hay literatura, hay de todo, hay que disfrutar de todo. En el que habla de una mujer matemática a la que le decían precisamente eso, no son cosas de mujeres. Lo leo, es un texto precioso que se titula Mudanza de nombre. Aprendió a leer leyendo números. Jugar con los números era lo que más la divertía y en las noches soñaba con Arquímedes. El padre prohibía. No son cosas de mujeres, le decía. Cuando la Revolución Francesa fundó la Escuela Politécnica, Sophie Germain, que es la matemática de la que os quería hablar, Sophie Germain tenía 18 años, quiso entrar. Le cerraron la puerta en las narices. No son cosas de mujeres, dijeron. Por su cuenta, solita, estudió, investigó, inventó. Enviaba sus trabajos por correo al profesor Lagrange. Sophie firmaba como Monsieur Antoine Auguste Leblanc y así evitaba que el eximio maestro contestara, no son cosas de mujeres.
Llevaban 10 años carteándose de matemático a matemático cuando el profesor supo que él era ella. A partir de entonces, Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de la ciencia europea, en las matemáticas profundizando teoremas y después en la física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas. Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la Torre Eiffel. La torre lleva grabados los nombres de varios científicos. Sophie no está. En su certificado de defunción de 1831 figuró como rentista, no como científica. No son cosas de mujeres, dijo el funcionario. Bueno, Galeano, si no lo habéis leído, os lo aconsejo mucho. Es genial. Y ha hecho un perfil de Sophie para mí perfecto. Efectivamente, y os voy a enseñar, hay 72 científicos varones en la Torre Eiffel, la gente que hacía ciencia en aquella época en Francia, que estaban vinculados muchas veces a escuelas militares. La ciencia en Europa en aquella época estaba vinculada al ejército, bueno, como ahora, en gran parte. Y, bueno, esos nombres están puestos en las... En la torre, en los diversos lugares, y ella es Sophie Germain, y ella que ha contribuido a que esa torre funcione, pues con sus teoría de superficies elásticas, ella no está, como ninguna otra mujer, por cierto. Bien, el 11 de febrero se presentó el último informe, justo este 11 de febrero, el Día de la Mujer, no, de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, se presentó el informe Científicas en Cifras, en donde, bueno, es un informe presentado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. En este estudio, no os voy a dar muchos datos, pero quiero daros algunos, se analiza la presencia de las mujeres en las distintas etapas de la investigación y del aprendizaje de la ciencia en el Estado español. Bueno, las cosas, este estudio se lleva haciendo ya, este es el sexto año si no me equivoco, y no han cambiado mucho, pero ojo, no estamos en el Estado español peor que en Europa, estamos mejor que en Europa en el tema de mujeres y ciencia, en general, de disciplinas STEM. Bien, pues solo quiero que veáis, este es el porcentaje de alumnas matriculadas en estudios de grado en universidades públicas desde el año 2012, al curso académico 2012-13 al 2016-17. Y no ha pasado nada, los datos siguen siendo los mismos. Yo quiero hacer destacar que nosotros, las matemáticas, estamos metidas en ciencias, nos incluyen aquí, bueno, hay un porcentaje bastante grande de mujeres que estudian ciencias, pero ojo, están todas las biologías metidas aquí, con lo cual hay muchas mujeres que estudian biología. Y luego os quiero también enseñar en la situación patética y que no se mueve desde hace, bueno, no se mueve, de hecho ha bajado un poquito, de ingeniería y arquitectura. Es cierto que las matrículas en ingeniería y arquitectura ha bajado en general para chicos y chicas, pero el porcentaje de chicas matriculadas ha bajado. Y esto es muy grave, porque la tecnología es el futuro y si las mujeres no entramos en las ramas tecnológicas, nos vamos a quedar atrás en muchas cosas, en muchas. Así que, en fin, esto es muy grave, muy grave. Y bueno, os quiero enseñar también, porque estaba casi segura que quizás en este público que hay hoy aquí, nadie ha visto o poca gente ha visto un diagrama de tijera. Entonces, os quiero enseñar, esto es la distribución de mujeres y hombres a lo largo de la carrera investigadora en universidades públicas, desde que empiezan a matricularse hasta que llegan al grado más alto, públicas. Es todo. Y toda la investigación en todos los ámbitos. Fijaos, cuando las mujeres son las oscuras y los hombres son los verdes claritos. Cuando se matriculan las personas en la universidad, hay un 54% de mujeres en todas las disciplinas que entran en la universidad del Estado español. Se egresan, es decir, terminan la carrera en porcentaje más mujeres que hombres, es decir, tienen más éxito que los hombres. Cuando llega el momento de matricularse en máster, se matriculan más mujeres que hombres y tienen también mejor rendimiento, porque acaban un 57%, eso quiere decir que tienen más éxito. En el momento de hacer tesis doctorales se iguala, antes las mujeres estaban por debajo, ahora se leen más tesis, eso está muy bien. Y luego aquí empieza la carrera, tesis doctorales aprobadas, aprueban ellas, bueno, un poquito más. Y luego esto es la carrera académica, grado C es profesorado contratado, yo qué sé, titulares, bla, 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 y catedráticos o catedráticas. Y fijaros que esto es un diagrama de tijera, porque a medida que vas progresando en el trabajo, es decir, cuanto más alto es el nivel,
pues hay más hombres. Hay un 79% de hombres catedráticos en las universidades públicas españolas, mientras que solamente hay un 21%, cuando fijaos que las personas que han leído tesis está igualada. Esto es lo que se llama el famoso techo de cristal. Las mujeres, bueno, llegamos, se consigue un empleo estable, pero hay un momento en que hay un techo de cristal porque parece que nadie te lo impide, no hay ninguna ley que impida a las mujeres ser catedráticas, pero aunque no haya ninguna ley, la realidad es que es muy difícil que una mujer llegue a los grados más altos en la universidad, en las empresas, en cualquier otro sitio, ¿eh? Pero bueno, como estamos hablando de esto, pues doy este dato. Y un último dato también que quería dar, esto no se ve mucho, pero el personal investigador en universidades públicas por área, categoría y sexo, pues he puesto un poco por áreas de conocimiento en matemáticas, álgebra, análisis, didáctica, estadística, voy un momento para atrás, geometría y topología y matemática aplicada, que son todas las áreas de conocimiento de matemáticas, me vuelvo un momento para atrás, no estoy la turrada, insisto tampoco, ¿eh? Pero fijaros, que bueno, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, catedráticas en álgebra es muy pequeño y, sin embargo, las mujeres que hacen matemáticas se van en un porcentaje grande. Hay un 42% de mujeres en total, perdón, no son catedráticas, de mujeres en total que se dedican a la estadística y la investigación operativa, que son la parte aplicada de las matemáticas, o a la didáctica, mientras que en álgebra, en análisis, en geometría y topología, que es mi área de conocimiento y la de Eva, en esas de allí el porcentaje es muy bajo. De hecho, el porcentaje más bajo es en geometría y topología. Es una tendencia que se ocurre mucho en ciencia. Cuanto más teórica es el área, hay menos mujeres. Cuanto más aplicada, en general, hay más. Creo entender por qué sucede, pero bueno, si alguien luego quiere preguntar, se lo digo, pero ahora no es el momento porque hay que ir con el tiempo y prefiero no perder el tiempo ahora. Bueno, a lo mejor es que las mujeres, o los datos lo prueban, siguen siendo figuras ocultas en las disciplinas STEM, ¿verdad? Y hablando de figuras ocultas, pues me gusta hablar de estas figuras ocultas, que son matemáticas. No sé si habéis visto la película de figuras ocultas en el cine, es una película bien bonita, os la aconsejo muy mucho, pero también os aconsejo que os leáis el libro del que viene la película. Se aprenden cosas diferentes, porque una película es una película, suelen ser bastante buenistas, es una película de Hollywood y bueno, hay que entretener, está muy bien hecha, ¿eh? A mí me gusta la película. Pero no está mal leer el libro, porque ¿por qué estas figuras ocultas salieron a la luz? Pues porque hubo una mujer, que es ella, la autora de este libro, Margot Lee Shetterly, que vivía en el lugar donde estaba ubicada la NASA y ella vivía rodeada de mujeres, bueno, sobre todo afroamericanas, que hacían ciencia y estaba rodeada no solo de mujeres afroamericanas haciendo ciencia, sino muchas personas afroamericanas, hombres y mujeres haciendo ciencia. Y ella pensaba, lo dice en el libro, que el color de la ciencia era marrón. Es una frase muy bonita. Lo que te cuarta el entorno cercano, porque piensas que no hay más vida más allá de lo que tú vives, ¿no? Pues la realidad es que está muy equivocada, porque la ciencia no tiene color marrón, tiene color blanco. La ciencia que tiene el mango de la sartén agarrada, me refiero, ¿eh? La ciencia tiene color blanco. Y bueno, pero ella, porque su madre era ingeniera en la NASA, pues se interesó por aquellas mujeres, aquellas historias de mujeres con las cuales pudo hablar en primera persona con muchas de ellas, de una historia olvidada en la historia de, bueno, no solo de la ciencia, sino en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella escribió este libro en el que hay cuatro protagonistas, aunque esta que he puesto aquí entre corchetes no sale en la película, que son Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson es la protagonista, y Christine Darden, que es un poquito más joven que estas tres mujeres que aparecen aquí, y por eso no aparece en la película, porque la película trata un momento muy especial en la historia de la Guerra Fría y de la lucha por conquistar el espacio, ¿no? Entonces, os quiero presentar a las protagonistas de la película y a las que son de verdad. En la película, no sé si recordáis los que lo habéis visto, ella es la responsable del laboratorio, la que lleva a las calculistas, a las mujeres calculadoras del ala oeste, que es donde se ubican las mujeres afroamericanas. Es ella, Dorothy Vaughan.
Ella es la protagonista, Katherine Johnson, una niña prodigio en las matemáticas y que enseñó sus prodigiosos valores allí en la NASA. Y luego está Mary Jackson, que fue efectivamente la primera mujer ingeniera afroamericana. Bueno, ellas son las personajes reales y solo os quiero contar un poco la historia real, la historia de lo que pasó en aquellos laboratorios, ¿no? Es muy próxima a lo que pasa en la película, ¿eh? Rapidísimamente. Bueno, pues estas mujeres trabajaban en el Langley Research Center, que es el más antiguo de los centros de la NASA, antes de que fuera la NASA. En aquel centro, que es este de aquí, aquí tenéis una foto, no se hacían cosas del espacio, se construían aviones para la Guerra Mundial. Cuando terminó la Guerra Mundial y en aquella época contrataron a muchas mujeres por necesidades. Muchos hombres habían partido a la guerra, si no, ni se les hubiera ocurrido, ¿eh? Allí no trabajaban mujeres. En tiempos de guerra, a falta de hombres, se contrata mujeres. No queda más remedio, pues se contrata mujeres. Cuando se les acabaron las mujeres blancas para contratar, recurrieron a las afroamericanas, porque tenían que tener mujeres, ojo, no para puestos importantes, para repasar los cálculos que realizaban los ingenieros. No era un trabajo sencillamente de hacer un repaso como un mono, ¿eh? Me refiero que ellas tenían que saber matemáticas, porque repasar los cálculos que estaban haciendo los ingenieros significaba que ellas sabían hacer los cálculos. Bueno, pues cuando terminó la Guerra Mundial iban a cerrar ese centro, pero lo reconvirtieron para hacer investigación espacial. En aquel momento también empezó la Guerra Fría y los rusos habían lanzado ya el primer satélite Sputnik y habían lanzado un primer astronauta al espacio exterior. Entonces, ahí empezó esa competición por a ver quién es el primero, ¿no? O el segundo, o lo que fuera. Bueno, pues la NACA se transformó en la NASA posteriormente y, como os digo, pues tuvieron que contratar a grupos de mujeres y he puesto esta imagen porque es muy metafórica. En aquel momento, estamos en un momento en que había segregación por raza y las mujeres afroamericanas no podían trabajar con las mujeres blancas. Estaban separadas, por eso estaban las computadoras del oeste y las computadoras del este, separadas físicamente, como aparece en la película realmente. Bueno, ellas parece que eran muy buenas. Y esto lo leo directamente del libro, las chicas resultaron ser buenas, muy buenas, mejores incluso que muchos de los ingenieros, como tuvieron que admitir a regañadientes los propios hombres. Estas mujeres eran buenas porque eran matemáticas, estas todas son matemáticas, pero las negras, las afroamericanas, eran aún mejores que las blancas. ¿Por qué? Porque habían sido mujeres que habían sido formadas, eran egresadas en matemáticas, habían realizado la carrera, las otras, algunas, tenían buena formación, pero no era tan buena, y todas las mujeres afroamericanas eran profesoras de matemáticas. Se habían ido a trabajar a la NASA porque cobraban más, como profesoras para colegios para niños negros y negras, cobraban muy poco. Iban allí para tener un mejor sueldo y para mantener a la familia. Bueno, pues eran realmente buenas, como os digo. Y en particular, Katherine Johnson, esa niña prodigio de la que os he hablado, que estudió matemáticas y un profesor de geometría que tuvo en la escuela, afroamericano por supuesto, iban a una escuela segregada, insisto, vio que tenía unas capacidades especiales y le enseñó un poco más de matemáticas de lo que enseñaba a su alumnado. Bueno, pues gracias a eso seguramente consiguió realizar todos esos avances maravillosos que consiguió realizar en la NASA. Bueno, pues ella ayudó contribuyó a que el proyecto Mercury funcionara. De hecho, Alan Shepard, que es este hombre, él es Gagarin, fue el primer hombre americano, la primera persona americana que viajó al espacio exterior. Y quiero leer también esta frase preciosa que aparece en el libro, que dice Katherine, al principio, cuando me dijeron que querían que la cápsula bajara en un lugar determinado y que estaba tratando de calcular dónde y cuándo debían hacer el lanzamiento, les dije, dejadme hacerlo, decidme cuándo y dónde lo deseáis en la Tierra y os indicaré cuándo debe despegar. Katherine era una persona segura. Si no hubiera sido una persona segura, seguramente no hubiera hecho la mitad de las cosas que hizo. Bien, pues ella es Katherine Johnson y era tan buena en matemáticas, que incluso cuando empezaron a entrar los primeros ordenadores IBM a la NASA, unos ordenadores, bueno,
enormes, que llenaban habitaciones y que no eran muy buenos, eran lentos y se equivocaban mucho. Esa anécdota que se cuenta precisamente en la película, que este John Glenn, que tenía que hacer un vuelo orbital a través de la Tierra, dice que repase los cálculos la chica es ella, pues efectivamente repasó los cálculos y hasta que ella no dijo que los cálculos del ordenador estaban bien hechos, él se negó a salir. Bueno, ella es Katherine Johnson, cumplió 100 años el pasado mes de septiembre de 2018. Las matemáticas te conservan muy bien, os aconsejo que hagáis matemáticas. En particular a ella, que es una luchadora. Cuando eres una luchadora también normalmente, aunque te machaque la vida, pues el tener el cerebro ahí funcionando y peleando te da salud, salud mental por lo menos. Bueno, pues esta mujer tiene esta frase tan hermosa que no puedo dejar de leer. Siempre tendremos las STEM, por si acaso, STEM no lo hemos dicho, es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bueno, siempre tendremos las STEM con nosotros. Algunas cosas desaparecerán de nuestra vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, siempre habrá matemáticas. Fijaros qué amor por esa ciencia que le dio de comer a ella y a toda su familia. Bien, este es un estudio que salió hace un par de años, a principios del año 2017. Pongo aquí el sitio, no porque con la esperanza de que os lo vayáis a leer corriendo, pero como me toca dar muchas charlas de esto, me ha acusado mucha gente de que lo que digo es pura ideología. Y es obvio que ideología tengo, por si alguien lo duda, pero bueno. Pero esto no es pura ideología, esto es un estudio publicado en una revista, ¿vale? Independientemente de que yo pueda pensar lo que pueda pensar sobre el tema. Bueno, pues en este estudio un grupo de psicólogas y psicólogos ofrecieron a niños y niñas determinados juegos para jugar y declaraban previamente, antes de que empezaran a jugar, que unos juegos eran para gente muy lista y otros para gente muy trabajadora. Pues fijaros que con 6 añitos ya, las niñas iban directamente, casi todas, a los juegos declarados como gente para gente trabajadora. Porque a las niñas, desde pequeñas, todo el entorno que tenemos alrededor, desde la familia hasta en el cole, hasta bueno, los compañeros y compañeras, nos dicen que somos listas y que, perdón, nos dicen que somos trabajadoras, muy trabajadoras y a veces con palmadita en el hombro, ¿no? Es que tú eres muy trabajadora, sí, ya lo sé, no hace falta que me lo digas, eso ya lo sé yo, pero también en algunas cosas soy lista, no en todas, tampoco hay que tener el ego tan subido. Ellos, sin embargo, los chicos, a los que se les incentiva constantemente desde que son bien pequeños, y no está mal, ¿eh? No es una crítica, lo que no me parece bien es lo que se hace con las chicas, los chicos van a lo listos, porque ellos se creen capaces de enfrentarse a cualquier cosa, y esa es, para mí, la buena dinámica. Luego hay que tener la capacidad de que si te frustras no ponerte, en fin, hay que tener capacidad también de soportar la frustración cuando te salen las cosas bien, ¿verdad? Pero bueno, pues esto es lo que pasa. ¿Las niñas realmente son menos brillantes? Bueno, pues os quiero hablar de una que tuvo luz propia. Una luz propia, ella es Ada Lovelace, tuvo luz propia. Y fue una niña brillante, pero que tuvo una niñez muy poco feliz. Ella es casi como una mujer de leyenda. Es la hija de Lord Byron, un poeta inglés, un poeta bastante conocido, y de Annabella Millbank, una mujer de la alta burguesía británica, que tenía una muy buena formación en ciencia. Cuando Annabella dio a luz a su hija Ada, al poco tiempo echó a su marido de casa, era un hombre promiscuo y bueno, complicado, tuvo que huir de hecho de Inglaterra porque tenía problemas con la justicia y bueno, ella nunca conoció a su padre. La madre la educó en lo que ella pensaba que iba a ser lo mejor para que su hija no le diera por ser tuviera una imaginación desbordada como su padre, ¿no? Es decir, no quería que fuera una poeta como su padre. ¿Y qué hizo? Bueno, hacer algo que pensaba ella que era cuadricularle la cabeza. La educó en matemáticas. Tuvo muchos preceptores, gente muy conocida, como Mary Somerville, que la educaron en la ciencia, en las matemáticas. Pero bueno, en realidad, Annabella Millbank, que era una científica en realidad, que sabía mucha ciencia, tenía que comprender que eso no le iba a cuadricular la cabeza, porque la ciencia, las matemáticas en particular, necesitan también mucha imaginación. Bueno, su hija le salió rana, entre comillas, porque la imaginación desbordada que tenía, seguramente por herencia materna y paterna, pues fluyó. Y de hecho, Ada Lovelace
ha pasado a la historia como la primera persona que hizo un programa informático. Programar no es darle a la tecla, programar es hacer un algoritmo que hace que algo funcione en un ordenador que es el que hace lo que tú le dices. Bueno, ella conoció a Lord Byron, a Charles Babbage, que era un ingeniero británico que quería construir lo que, él quería construir lo que llamaba la máquina esta mecánica, y era el ingeniero y quería construirlo, pero necesitaba a alguien que programara, que hiciera una programación informática para que ese ordenador, hiciera algo no trivial, ¿no? En aquel momento ya había máquinas que hacían operaciones sencillas, sumas, restas, etcétera. Eso ya lo había, eso no es difícil. Pero él quería construir esta máquina para que hiciera cosas no triviales. Ese ordenador nunca se llegó a construir. Esto es una maqueta de lo que hubiera podido ser ese ordenador, que por cierto, esto, si miráis en internet, si tenéis la curiosidad de mirarlo y no lo conocéis, es como un telar. El proyecto de Babbage copiaba a los telares para hacer jacquard. Y de hecho lo copiaba tanto que la manera de programar ese ordenador, yo he hecho mis prácticas de ordenador con fichas perforadas, soy muy viejita, pues esas prácticas de ordenador en aquel momento, esas órdenes que se daban a los ordenadores para que hicieran un programa, no es como ahora, había que llevar unas fichas perforadas a una gran sala con un gran ordenador y allí ese ordenador, con tus agujeritos y tus fichas, obedecía. Para tejer en jacquard, el sistema era exactamente el mismo. Para que el dibujo existiera, tenías que ponerle esas fichas perforadas para que lo realizaran, ¿verdad? Bueno, pues algo tan femenino como el jacquard, como el tejer, le dio una idea a un ingeniero para construir una máquina que nunca logró construir y ella, sin embargo, Ada Lovelace, hizo ese programa de ordenador. Ella hizo un algoritmo para calcular una cosa que se llama los números de Bernoulli. Y no le hacía falta ordenador en realidad, porque ella su algoritmo lo podía hacer sin que el ordenador funcionara, pero nunca tuvo ese ordenador para que compilara su programa y ver que funcionaba bien. Bueno, por cierto, os recomiendo, este es un cómic que está hecho por la Universidad Oberta de Cataluña, se titula Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage, es súper divertido, os lo recomiendo muy mucho. Salió de un webcómic, que lo podéis ver en esta página web si queréis. Comenzó haciendo las aventuras poquito a poquito y luego recopiló todo en este texto. Es súper divertido, de verdad. Es una historia muy, muy divertida. Y además tiene la ventaja, en mi opinión, de que además de hacer la historia divertida del cómic, debajo tiene comentarios históricos sobre lo que realmente pasó. Es decir, aunque parecen tan alegres y combativos, la vida no les fue tan fácil, pero bueno, os lo recomiendo muy mucho, de verdad. Bien, y sigo, porque es que la informática, que es una de las carreras de esas que tiene un porcentaje muy bajo de mujeres, resulta que siempre ha sido una disciplina femenina, siempre hasta que los ordenadores empezaron a entrar en las casas. Ese fue el momento en que la informática dejó de ser algo vinculado a las mujeres para ser algo más vinculado a los hombres. Porque en casa se juega, ese es uno de los motivos. Los ordenadores entraron en casa más para jugar. Bueno, pues os quiero enseñar las fotos de estas seis mujeres. Son las seis primeras programadoras de la máquina ENIAC. No son mujeres que están cambiando los cables para sacarse la foto, no, eran las programadoras. Los ordenadores los solían hacer ingenieros, más que nada porque no había ingenieras, y ellas eran las que programaban las máquinas. Desde hace tanto tiempo estas mujeres programaban, e insisto, de hecho, en aquel momento la programación a través de mujeres matemáticas era completamente femenina. Bueno, y sigo. Bueno, otra de las cosas de las que quería hablar es que en general las mujeres en la vida en general, pero en el trabajo en particular, somos juzgadas con muchísimo más dureza. En particular en ciencia, y esto está más que estudiado también, y os traigo otro estudio publicado en la revista, en el PNAS, pues este es un estudio muy conocido, es del año 2012, está realizado en Estados Unidos y se mandó a 126 profesoras y profesores de 6 universidades públicas que evaluaran el currículum de una persona. El currículum siempre era el mismo. Currículum significa mismas notas,
mismas publicaciones, mismas cartas de recomendación, todo, exactamente el mismo. En aquel currículum solamente cambiaba el nombre. A veces la persona a juzgar se llamaba John y a veces se llamaba Jennifer. Bueno, pues este experimento, esto fue un experimento, dio unos resultados que prueban que a las mujeres se nos juzga con más dureza. Bueno, resultó, estos son los resultados que hubo, que en las posibilidades de tutelar a esa persona en, como futuro doctorando, John tuvo una escala sobre 7 de 4,7 y Jennifer solo de 3,9. En las competencias, John tuvo una nota de 4 sobre 7 y Jennifer de 3,3, con el mismo currículum, solo cambiaba el nombre. John, en empleabilidad, un 3,8 y Jennifer un 2,9, fijaros que hay una diferencia muy grande. Y en el salario que merecía John con ese currículum era de $30,000 al año, pero Jennifer, que casualmente tenía el mismo currículum que John, por llamarse Jennifer, solo se merecía $26,500. La gente, estas personas que estaban juzgando en este experimento, no sabían que todo el mundo estaba juzgando el mismo currículum. Aquí entra lo que se llama el estereotipo implícito, el que tenemos interiorizado. Todo el mundo niega, yo no soy sexista, yo no soy machista, pero funciona porque tenemos una educación claramente sexista. Bien, esto de cobrar menos pasa mucho, le pasa mucho a las mujeres, de hecho. Y, por ejemplo, cobraban menos también estas mujeres, que son las computadoras de Harvard, que eran matemáticas también muchas de ellas, otras no, otras eran mujeres bueno, que contrataban para hacer cuentas. Ellis Pickering, este hombre es el astrónomo del observatorio de Harvard, y bueno, en aquel momento en ese observatorio tenían hechas muchas placas fotográficas del cielo, pero tener muchas fotos del cielo es lo mismo que ir a un sitio arqueológico y tener muchos fósiles. Está muy bien tener muchos fósiles, pero si no tienes tiempo de analizarlos es como no tener información. Bueno, pues tenían un grupo de hombres observando esas placas fotográficas. ¿Qué es observar las placas fotográficas? Pues ver por esas fotografías distancias estelares, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues parece que los hombres cobraban muy poco, efectivamente, pero no hacían muy bien su trabajo. Y cuenta la leyenda que en aquel momento Pickering tenía como criada en su casa a esta mujer que se llama Wilhelmina Fleming. Era una mujer que se había quedado, le había abandonado a su marido estando embarazada, era maestra y no le quedó más remedio que entrar a trabajar como criada en la casa, por ejemplo, de Pickering. Cuando Pickering se dio cuenta de que los hombres no trabajaban suficientemente bien según sus cánones, le dijo que él pensaba que hasta su criada galesa, escocesa, lo podía hacer mejor que ellos. Y ella entró al observatorio de Harvard para empezar a hacer observaciones y, de hecho, fue la persona que se empezó a encargar de contratar a mujeres calculadoras. Me voy un momento para atrás otra vez. La palabra computer viene de mujer calculadora. Computer viene de persona que calcula. Y se ha ido después a los ordenadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues ella se encargó de contratar a mujeres que consiguieron llevar un poco de sueldo a sus casas, pero en cuanto los contratos cambiaron de los hombres a las mujeres, ellas empezaron a cobrar menos. El cambiar a los hombres por las mujeres consiguió dos cosas. Ellas trabajaban muy bien, muy bien. Eran muy buenas, eran realmente buenas, haciendo el trabajo que les tocaba, que muchas veces era muy tedioso. Y además, como cobraban menos, el observatorio aumentó el dinero que tenía para administrar. Bien, y os quiero hablar en particular de una de ellas, la más conocida seguramente, Henrietta Leavitt. Esta mujer observó las cefeidas. Muchas de estas mujeres, ella tenía formación científica, no solo les bastaba con hacer los cálculos que tenían que hacer, se quedaban muchas veces más tiempo en el laboratorio para hacer sus propias observaciones. Bueno, pues era tan buena Henrietta, estaba sorda y parece que gran parte de su concentración es que esa sordera le hacía trabajar con más ahínco, le tenía muy aislada. Pues fijaros, Mita Gleffler, que fue un matemático que trató muy bien a las mujeres, la contactó con ella para nominarla para el premio Nobel, pero él no sabía, precisamente por sus trabajos sobre estrellas variables y cálculos de distancias estelares, él no sabía que ella había fallecido 3 años antes, así que ni siquiera la pudo nominar, una pena. Estoy segura que tampoco se lo hubieran dado, pero bueno. Bien, las mujeres tenemos mucho también
esto que se llama el síndrome de la impostora. Nos pasa a todas. El síndrome de la impostora es algo que funciona mucho, que es creerse que tú no eres capaz de hacer algo para lo que te han invitado, ¿no? Te dicen, por ejemplo, oye, ven a dar una charla. Jo, ¿por qué me habrán invitado? ¿Será por la cuota? ¿Será porque soy la prima de la amiga del no sé quién? Esto nos pasa mucho a las mujeres. Lo hago así un poco en plan gracioso, pero no os dejéis llevar por eso, chicas, que es muy malo. Cuando te dicen que hagas algo es porque vales y ya está. Y bueno, pues quizás esta mujer de la que os voy a hablar ahora, igual también ella sintió un poco el síndrome de la impostora, porque en realidad se metió en un mundo muy masculinizado, el mundo de la medicina, siendo una enfermera. Ella también es una mujer británica, es Florence Nightingale, muy conocida en el ámbito de la enfermería porque de hecho es la patrona de las enfermeras o de los enfermeras y los enfermeros, que ahora hay muchos enfermeros también. Bueno, pues ella es una mujer que podía, era de una familia adinerada y podía haber vivido bien de sus rentas sin hacer nada, pero tenía curiosidad y como mujer curiosa que era, quiso estudiar. Y tuvo, pues bueno, profesores y preceptores que le enseñaron muchas matemáticas y, de hecho, las artes de la enfermería. Ella es una gran heroína en Inglaterra porque en mitad de la guerra de Crimea, que enfrentó a una coalición de ejércitos, en particular el británico, con los prusianos, el ejército en el hospital de Scutari estaban muriendo muchos soldados británicos, no tenían por qué morir a priori porque no tenían heridas tan graves y le solicitaron que fuera allí a intentar averiguar qué pasaba. Fue con un grupo de 38 enfermeras y ella allí observando lo que ocurría, estaba continuamente mirando a aquellos soldados que estaban enfermos, que morían de tifus, de infecciones en general, pues decidió apuntarlo todo y cuando regresó a Inglaterra, en este diagrama, que se llama el diagrama de la rosa o del área polar, convenció a las autoridades con un sistema gráfico sencillo, el que conocemos ahora todos y todas, este diagrama de quesitos en realidad, que esas muertes que, fijaros, ponía en rojo las muertes por heridas, eran heridas por sable, las muertes estas en azul son por infecciones y estas en negra son por otras causas. ¿Ella qué empezó a hacer cuando llegó al hospital de Scutari? Pues aplicar medidas higiénicas fundamentalmente. Y se dio cuenta que en todo el tiempo, cada sector es un mes y lo que se hace son medir áreas, pues que en el tiempo que ella estuvo, las áreas azules, esas de infecciones, de muertes por infecciones, descendieron. Cuando regresó a Inglaterra, enseñó este diagrama a las autoridades, que no lo hubieran escuchado mucho si no hubiera sido de una forma tan gráfica, y consiguió pues, convencer de que las medidas higiénicas eran necesarias, no solo en los hospitales militares, también en los hospitales de Inglaterra. Bueno, ella es una precursora de la estadística y hoy en día no se le reconoce como la patrona de la enfermería, sino también como una precursora en la estadística, muy reconocida. Sabía mucha estadística y muchas matemáticas. Y bien, sigo hacia adelante y a ver si soy capaz de hacerlo bien. ¿A alguien le gusta? No. Bueno, este vídeo es un vídeo, no sé si habéis visto el logotipo al final, es un vídeo que lanzó la comunidad, lo he tachado por si alguien piensa que... ¿no? O sea, es, aunque me están grabando, es una mierda, vamos. Es lo mismo, porque hay que ser explícita a veces por si alguien... este es un vídeo que lanzó la Comunidad Europea hace 4 o 5 años, no me acuerdo, para incentivar las vocaciones femeninas en la ciencia. Duró un día porque fueron tan criticados. Bueno, ese vídeo es tan sexista
que, en fin, mirarlo, volverlo a mirar y mirar que esto no se puede hacer. Hay que incentivar a las chicas para que hagan ciencia, a las chicas y a los chicos, pero sobre todo a las chicas, porque no nos creemos tanto que somos capaces de hacer cosas, ¿verdad? Pero nunca de esa manera. Solo os quiero acabar ya. Eso no es un referente, eso no son referentes, eso no es un modelo de nada. No se puede trabajar en un laboratorio con unos tacones así. Todas las chicas no van todo el día, cuando vas a trabajar tienes que ir cómoda. Eso es absurdo, completamente absurdo. Pero la que sí es un referente, y esta ya es una mujer gallega, una matemática que sí es un referente para hombres y mujeres, es ella, María Josefa Bonenburger. Esta mujer tiene una biografía, es impresionante. Mirad, os lo cuento rapidísimamente. Esta mujer nació en el año 1927 en La Coruña. Era de una familia también bastante adinerada, donde, fijaros, cosa rara, querían que hiciera una ingeniería, porque la familia tenía una fábrica, no había hijos varones, ojo, y entonces querían que hiciera una ingeniería para continuar con el negocio familiar. Pero ella quería hacer matemáticas, estudió matemáticas, y bueno, aprovechó que había una... Era muy buena, pero muy buena. Aprovechó las primeras becas Fulbright para irse a estudiar a Estados Unidos. Allí hizo una tesis doctoral, regresó a España, no se la reconocieron. En aquella época, bueno, en mi época tampoco, yo la leí en Francia en el 96 y tampoco se convalidaban las tesis de manera trivial. Bueno, entonces tuvo que hacer otra tesis para intentar trabajar en España. Hubo un problema administrativo y tampoco se la reconocieron después de leer. Dos tesis doctorales, ninguna reconocida. No tenía ninguna posibilidad de progresar en España y se fue a Canadá porque alguien quería una mujer que tuviera conocimientos de álgebra como ella. En Canadá, una mujer como ella, que no tenía tesis casi en España, ¿no? Tenía la tesis reconocida que leyó en Estados Unidos, pues dirigió 7 tesis doctorales. Y bueno, en España no tenía ninguna posibilidad de trabajo y sin embargo allí era una mujer solicitada para dirigir tesis doctorales. En el año, creo que fue 1986, su madre se puso enferma en Galicia y ella lo dejó todo porque tenía que cuidar a su madre y allí acabó su carrera profesional. Podía haber sido, acabo ya, podía haber sido, una matemática de referencia mundial, porque de hecho lo era. Y de hecho, casi voy a acabar con esta transparencia. Esta es una fotografía de ella con alguna de su prole científica. Personas a las que ella ha dirigido tesis y personas a las que ellos a su vez han dirigido tesis. Ella ha trabajado en matemáticas muy complicadas, muy complicadas. De hecho, se le considera como la madre de la teoría de Kac-Moody porque esta teoría la realizaron unos alumnos suyos, pero ella les enseñó las matemáticas suficientes para enseñar esa teoría. Es muy valorada por sus alumnos y alumnas, lo fue. Pero fijaros en esta anécdota, en la década de los 90 se hizo en Santiago de Compostela un congreso sobre el tema en el que ella había sido una experta y vinieron todos su prole científica, ¿no? Y le llamaron por teléfono, oye, pero ¿cómo? ¿No te han invitado a esto? No le habían invitado porque no la conocían. No la conocían porque en cuanto llegó a España, ella cuidó de su madre, sobrevivió como pudo y abandonó por completo las matemáticas. Lo que pasa a veces cuando la responsabilidad de los cuidados recae siempre en las mujeres, ¿verdad? Pero ella lo abandonó todo porque era su madre. Y bueno, pues ella sí que es un referente. Y ya termino con esto. Muchas gracias. Y he querido poner esta imagen de mujeres fuertes y diversas. Podía haber puesto algún hombre también, pero he preferido hacerlo así. Mujeres fuertes y diversas, de todas las edades y de todos los colores de piel. Así que muchas gracias, muchas gracias y nada. Muchas gracias, Marta, por esta excelente introducción a la jornada. Es fantástico. Además, han salido youtubers, hoy tendremos youtubers. Entonces, tenemos tiempo para algunas preguntas. Seguro que todos queréis preguntar, todos y todas queréis hacer preguntas a Marta Macho. Pensad que se va, que nos la quitan de las manos. Esta es vuestra última ocasión. Levantad la mano si tenéis preguntas y Luca me ha dicho que hoy hará de mujer y os traerá el micrófono. Una pregunta aquí en primera fila, Luca.
Hola, buenos días. Y más que una pregunta, yo lo que quería es agradecerte tu intervención. Interesantísima, y agradezco mucho que personas de tu categoría vengáis aquí a hablar a alumnos de institutos. Y bueno, y que se escuche vuestra voz y todo el mensaje que has transmitido. De verdad, te lo agradezco muchísimo como profesora. Bueno, lo de categoría, no sé, yo, vamos, yo soy viejita, punto, yo eso es lo que digo siempre. En fin, mi trayectoria no es de nada especial, pero hombre, yo creo que es importante hablar para el público joven, aunque hay algunos por ahí que no me han hecho mucho caso, que no se crean que no les he visto, porque soy profe, yo soy profe y lo veo todo. Pero bueno, los que no han hecho mucho caso, ellos se han perdido a estas mujeres maravillosas de las que he hablado y ya está. Pero bueno, yo creo que es importante que, bueno, que tengáis referentes y también vuestras profes son muy buenos referentes, ¿eh? Que son unas peleonas también. Así que si los has traído aquí, seguro que tú también tienes mucha lucha por delante. Marta, como no se anima nadie, te haré una pregunta un poco tonta. De esas mujeres de las que nos has hablado, ¿quién es la que te cae mejor? A mí todas me caen bien. A mí las mujeres me caen bien todas, por definición. Y los chicos, casi todos me caéis bien. No, menos los que hablan en el fondo. Bromas aparte. Hombre, por ejemplo, la figura de María Josefa Bonenburger es un ejemplo de luchadora empedernida que a mí me admira. No hay que ser una heroína en la vida tampoco, ¿eh? No es eso, pero su vida, bueno, fue apasionante y de verdad que se lo peleó mucho. Una mujer muy inteligente. Pero no hace falta, es decir, no hay que tener ídolos genios. Las personas, el 99% de las personas somos normales y corrientes, intentamos hacer bien nuestro trabajo y ya está. El mensaje, en mi opinión, es, está muy bien tener esas personas como modelos, pero lo que hay que hacer en esta vida es hacer lo que te gusta, hacerlo con cariño, hacerlo con pasión y sobre todo estudiar y trabajar mucho. Sin estudiar no se consigue nada en la vida, nada, ni los que aparentemente son muy listos. Los listos que se dan mucho voto, yo no he estudiado nada para este examen, ya hay un jamón, no te lo crees ni tú. En fin, hay que trabajar mucho y con ilusión. Notar que has dicho listos. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Antes ha comentado la diferencia del número de mujeres que acaban haciendo álgebra y las que se van a estadística. Me gustaría preguntarle por qué cree que pasa. Hombre, cuanto más teórico, eso es en todas las áreas de conocimiento, en física y en todo. Yo creo que las asignaturas muy teóricas requieren una dedicación muy constante durante mucho tiempo y es muy competitivo y es muy difícil perder. Es decir, las mujeres que hacen investigación en las épocas de cuidados, ya sea de hijos o de personas mayores, es muy fácil que pierdan el hilo conductor que tienen. Es más fácil hacer una carrera en asignaturas más prácticas. Es más fácil en general. No digo que sea más. No porque ellas no puedan hacer lo otro, sino porque el sistema en matemáticas y en ciencia en general es muy competitivo y sobre todo en las asignaturas muy teóricas. Hay muchas mujeres que huyen de lo teórico, habiendo hecho una tesis doctoral, tengo una compañera ahora en física teórica en mi facultad, ha terminado la tesis y lo ha dejado todo porque no aguantaba esa presión. Y los hombres en general la aguantan mejor, ojo, algunos también abandonan, pero es una presión muy grande. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿No podría ser que hacemos determinadas carreras porque nos gustan que sean más creativas? ¿Que hacemos determinadas carreras porque son más creativas? Yo no creo que la estadística sea más creativa que el álgebra. No. A biología y matemáticas. Está todo muy dirigido. Matemáticas es muy creativa. Claro que es muy creativa. Hombre, las bios, las mujeres van. Las mujeres en general van mucho hacia las carreras que son más. Con más aplicaciones y donde se aplica más al cuidado de las personas. Eso está muy estudiado, por eso hacen muchas medicinas, bio, tal. Pero eso es un sesgo que tenemos interiorizado también, Me refiero que nadie elige con libertad, lo siento, eso de que elegís con libertad no es verdad, no es verdad, porque hay un montón de sesgos y estereotipos que funcionan. Las niñas desde los 6 años se creen menos listas, eso alguien se lo está metiendo en la cabeza,
y a las chicas se les va empujando hacia cierto tipo de carreras y a los chicos hacia otras. Si un chico declara abiertamente quiero ser enfermero, le dirán, no hombre, tú eres un chico, haz medicina, pero ¿qué tiene de malo ser enfermero? En fin. Entonces está todo muy dirigido, en mi opinión está todo muy dirigido, en mi opinión. Muy bien, muchas gracias Marta. Un aplauso de nuevo para Marta.